Esto es Dream Daddy, la sorpresa en PC que nadie esperaba. Este título se puso a la venta en Steam el pasado mes de julio y ha conseguido colarse entre los más jugados de la plataforma. Su propuesta es diferente y está enmarcada dentro de los llamados simuladores de búsqueda de pareja. En este género particular, Dream Daddy nos pone en la piel de un padre personalizable que se acaba de mudar a la ciudad junto a su hija Amanda. Su misión es establecer relaciones con otros padres del lugar. Los responsables de esta creación son Vernon Show y Leighton Gray, que de la mano de Game Grumps han conseguido cosechar un notable éxito con esta aventura. A lo largo de la partida conoceremos a varios papás con los que podremos establecer relaciones, cada uno con sus propios gustos y formas de ser. Tenemos varias opciones. Damien es un amante de lo gótico. Robert es el clásico chico malo de la pandilla. Brian tiene un perfil más campestre y Joseph es un elegante señor de mediana edad. En total nos cruzamos con 7 padres con los que podemos tener citas. Un editor de papás nos permitirá crear a nuestro protagonista. Hay varios finales disponibles, un diseño artístico con personalidad y una buena cantidad de opciones. Los minijuegos parodian a otros títulos conocidos como Pokémon y en base a lo que hagamos en ellos y a lo que digamos en nuestras conversaciones, iremos forjando relaciones con los padres para llegar a nuestro final deseado. ¿Por qué está triunfando Dream Daddy? Influyen varios factores. Por un lado, estamos ante un juego diferente, algo que sin duda es de agradecer. Por otro, es un título con temática LGBT, colectivo que sigue representado de manera minoritaria en esta industria, a pesar de que estudios como BioWare y sagas como Mass Effect le han dado visibilidad. El trato que Dream Daddy concede a las temáticas como las relaciones sociales, el amor o el sexo y cómo se establecen los nexos entre personajes en su jugabilidad son también importantes. Es un juego basado en aspectos cotidianos y naturales que se los toma como tales, sin caer en excesivos clichés. En su éxito también ha influido sin duda que esté apadrinado por Game Grumps, canal de YouTube con casi 4 millones de suscriptores, que ha dado una exposición sin igual a este juego independiente. En torno a esta sorpresa inesperada se está creando una cultura de fanarts, conversaciones en foros e historias paralelas. La comunidad hasta investiga el código del juego para descubrir secretos como un final descartado y turbio con uno de los padres. El fenómeno Dream Daddy demuestra que los jugadores de videojuegos también están dispuestos a consumir contenidos diferentes y aunque no está disponible por el momento en español, se ha ganado la atención de los usuarios más curiosos por romper varias normas. ¿Qué os parece? Contádnoslo en los comentarios. Hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí.